¿Perdón? A ver, Sarita. Por favor. Yo sé exactamente cuál es mi centro. Pero me parece que mi amigo Sergio me da una explicación. ¿A qué te refieres? Dime qué quieres. ¿Qué quieres? ¡Habla! ¿Qué quieres? Un reto más. Lo tienes. Eso no es cierto. Claro que sí. No la culpes a ella. Yo soy el único responsable. Estaba encerrado en mis problemas y no supe ver los tuyos. ¿Sabes? Yo nunca pensé que esto iba a funcionar. Dime que vamos a estar juntos siempre. Toda la vida. Paulina, te vamos a dar una nueva identidad. Te vamos a reubicar. Y Benjamín se va a quedar con tus hijos hasta que entendamos cuál es el protocolo a seguir. Quiero que me cuentes exactamente todo lo que escuchaste, palabra por palabra, por favor. Gracias, Martín. Hola, mucho gusto. Mucho gusto. Arriba. Tómate algo, un agua fría, algo. ¿Qué le voy a explicar a mi esposa? ¿Eh? Tengo hijos, imbécil. Hey, Martín. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Escúchame lo que te digo. No quiero ver a ese pinche joto. Nunca más en mi puta vida, ¿me entendiste? Pues por tu bien te exijo que esta vez lo consigas. No te quiero más en la vida de mis sobrinas. Vas a alejarte de las dos. ¿Me estás escuchando? Te quiero fuera y muy lejos de la vida de mis sobrinas. Paula, escúchame. Escúchame, por favor. Te tiene que ver un médico. No. Te tiene que ver un médico. No. Por favor, reacciona. Me va a matar. No te va a pasar nada. ¿Entiendes? Ya no voy a escuchar más estupideces, Rogelio. ¿Qué te parece si nos vamos afuera? ¿No eres tan machito que le andas pegando a todo el mundo? Yo no hago papelones en un hotel. Vamos afuera, ¿te parece? Órale, cuetecito. Vamos. From your Cuban lawyer, Earwigs, 800 foot range. I'm Santos. Is this Walters with the other Americans? No. She got thrown in the hole last night. And getting a friend out of the hole is going to be impossible. Y un estafador como vos, que le quiere robar el billete. ¿O qué te pensás? ¿Que yo no te seguí? ¿Y que sé que no vivís en la Condesa? ¿Que supuestamente andás en bicicleta porque sos una persona ecológica, pero realmente no tenés un peso partido por la mitad para comprarte un coche? No, sos estafador. ¿Qué actor, sos? Soy un actor. ¿Un actor? ¡Ah, claro! Mirá qué boludo yo. Claro, el otro día subiendo precios como un loco, dije, este tipo, ¿eso era una actuación, una obra de teatro? ¿Qué era? No, tranquila. Tranquila. Te invito a tomar algo que te parece y me contás. ¿Va? ¿Ganas con qué? Joven, por favor, a Nuevo León en la Condesa. ¿A qué me dedico? Bueno, desde que llegué a México me dedico a hacer inversiones. Arte, bienes raíces, un poco de todo. Buenos días. Me voy. ¡No lo puedo creer! ¿Qué es esa camichel? ¡Iván! ¡Boludo! ¿Ustedes se conocen de antes? Sí, bueno. Sí, es... ¿se los explicas vos o...? No, que es una historia... Larga. Muy larga. Muy larga.